este libro se pretende dar a conocer las historias de aquellas mujeres que militaron en la sección femenina de Falange o en las margaritas de la comunión tradicionalista. Son mujeres que entregaron sus vidas a la causa nacional, por ello fueron criticadas y por este motivo no se conoce todavía la labor que desempeñaron durante la Guerra Civil Española. Son mujeres que ayudaron en servicios asistenciales o crearon servicios clandestinos y que han desaparecido de la historia como si nunca hubiesen existido. En el libro también se acompaña un capítulo que se centra en la historia de 6 mujeres que militaron en Acción Católica. La persecución de estas mujeres fue diferente, fue una persecución religiosa y por tanto se pone como ejemplo 6 casos significativos. Sucedió lo mismo con otras 3 mujeres de Astorga que eran enfermeras de la Cruz Roja y cuando ayudaban en el hospital fueron asaltados por los republicanos y se hicieron con ellas y las encerraron en una checa hasta acabar con sus vidas. Este libro surge por una investigación que inicié en la Real Academia de Historia. Allí se encuentra depositado el archivo de la Asociación Nueva Andadura. Es un archivo creado por las antiguas afiliadas de la sección femenina. Gracias al historiador Luis Suárez se consiguió recuperar toda esa documentación que si no se habría perdido. Y por eso es tan importante rescatar esa historia del olvido, ¿no? Cuando hice un inventario de todos los fondos que conservaba la sección femenina, me llamó la atención precisamente un legajo que hacía referencia a Caídas por España, una denominación que daba a entender que habían sido mujeres asesinadas durante la Guerra Civil por cuestiones políticas. Al indagar y ir conociendo los diferentes casos, me di cuenta que había una diferenciación entre aquellas que habían castigado por motivos políticos y otro por cuestiones religiosas. Por eso en este libro se hace esa diferenciación. En cuanto al listado de los nombres encontrados, resultaba difícil a veces acceder a esos datos, saber qué es lo que les había pasado y, por tanto, además de consultar esa documentación que se encuentra en la Real Academia de Historia, se consultaron otras fuentes documentales, en este caso el Archivo de la Causa Nacional. Ahí se han podido conocer los diferentes expedientes, los diferentes informes, las represalias políticas, tanto a estas mujeres como a los familiares, y se ha podido ir completando la investigación. También hay diferentes fuentes de la época que se conservan también en los archivos, libros antiguos que ofrecían algunos datos, entonces haciendo una recopilación de todo aquello que hacía referencia a estas mujeres, pues ha ido completando esta historia.